Si 2/3 de los votantes de una elección votaron por A, ¿okay? Entonces, vamos a ver. Vamos a decir que, ok, X va a ser el total de votantes. Ok, todos los que fueron a votar, eso sería X. Ahora, dice que 2/3 de esa cantidad de personas, 2/3 de X, estos fueron los que votaron por A. ¿Ok? Y 1/4 de esos votaron por B. ¿Sí? ¿Qué parte del total de votos quedó para otros candidatos? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí si yo vengo y sumo estos dos, ¿verdad? 2/3 y 1/4, homogenizamos, sería 12 entre 3, 4 por 2, 8, y 12 entre 4, 3 por 1, 3. Eso me daría 11x sobre 12. ¿Okay? 11/12 de todo el total votaron por A y B. Por lo tanto, como tiene que sumar una unidad, 11x/12, y si le sumo 1x/12, eso me da 12x/12, que 12x/12 es X. Entonces, el resto que votó por otros candidatos sería 1/12 del total.